Creo que los asistentes personales pueden ser peligrosos un poco de, de cara a la privacidad, porque al final es un dispositivo que tienes ahí en tu casa, está escuchando todo lo que dices. Eh, lo que dice Amazon, Google y demás es que solo se activan cuando dices la palabra mágica, ¿no? cuando dices Alexa o cuando dices, ok Google. En teoría a partir de ahí es cuando solo empiezan a grabar, pero no podemos estar realmente 100% seguros porque, porque no, o sea, no, 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 no sabemos si nos están mintiendo. ¿no? Incluso tienen botón físico para, por lo menos los Alexa lo tienen, un botón físico para mutearlo. Y que no escuche nada, pero tú tampoco puedes estar seguro, seguro que no están grabando todo y mandarlo ahí a los servidores de Amazon. Es peligroso. Hay, hay, voy a comentar esto en, en mi charla. Eh, hay una tira de XKCD que, que lo que dice básicamente la, la tira es. Cuando, va, cuando entras a casa de alguien deberías comprobar si tiene un asistente de voz y lo que hacen es decir, una persona entra a una casa y dice, eh, ok, Alexa, compra dos toneladas de copos de maíz y confirma la compra. ¿No? Y hubo una noticia muy curiosa hace un año y pico en Estados Unidos, que una niña eh, le dijo a su Alexa, eh, cómprame, eh, juega conmigo las casitas de muñecas y consígueme una. Y dos días después llegó un paquete de Amazon con una caja de dos kilos de, de, de pastas de té y una, y una, y una caja así, grandísima una casita de muñecas de 170 dólares. Entonces, claro, para, lo, para los niños es muy fácil porque solo tienen que usar la voz, usar un móvil, usar un ordenador, usar una pantalla táctil. A veces no es tan, eh, comprar pueden estar más limitados, pero si los padres nos descuidamos y dejamos eso abierto, los niños pueden hacer muchas cosas relativamente malas y peligrosas. Sí, realmente eh, desde mi punto de vista, en un año y medio largo que llevo utilizando el Alexa, eh, en inglés y ahora ya que lo tenemos también en español, no, te, no es un cambio radical en, en tu día a día y en tu vida. Eh, hay muchas cosas que te las hace más cómodas porque no tienes que sacar un móvil del bolsillo, no tienes que buscarlo, simplemente hablas y es muy cómodo decir una, un comando de voz y, y que el cacharro haga algo pero no es un cambio radical en, en, en nuestra vida, por lo menos de momento. Yo creo que tienen que pasar algunos años todavía hasta que se estandaricen o, o crezca más para a lo mejor empezar a notar ya cambios de, de verdad.